La Comisión de los Escrutinios Departamental rechazaron todas las pretensiones interpuestas por los abogados de Manuel Pérez, segundo en votación para la alcaldía de Tame. Manuel Pérez aceptó la curul en el Consejo del Municipio de Tame. La Comisión Departamental de los Escrutinios negó las pretensiones interpuestas por parte del ex candidato a la alcaldía del municipio de Tame por el Partido Centro Democrático, Manuel Pérez, quien fue el segundo en votación. Bueno, Carlos, mire, aquí lo que pasó fue lo siguiente. Nosotros veníamos de la mesa escrutadora municipal en un recurso de alzada, en un recurso de apelación, recurso que la Comisión Departamental negó de plano, argumentando que no se habían, que no reunían los requisitos y que no se habían aportado las pruebas, cuando eso no es cierto, por un lado. Por otro lado, se hicieron unas reclamaciones directamente ante la Comisión Departamental, y de igual manera la Comisión Departamental también negó esos recursos. Y es preciso decirle a la gente que acá la Comisión actuó según su criterio. Nosotros discrepamos en el sentido de que si hay o no hay apelación de esos recursos. Nos dijeron que esas decisiones no eran apelables y sencillamente pues se procedió a otorgarle la credencial al candidato del Partido Liberal. El excandidato a la alcaldía de Tame, Manuel Pérez, señaló que en las fichas E14 de las mesas de Botalón y Betoyes presentan tachaduras. Pues porque ellos consideran que no existían ni enmendaduras ni tachaduras en el E14, y nosotros consideramos que sí las hay, porque es que los E14 son públicos. Si usted se va a la registraduría, puede ver que en las mesas de Betoyes, en las mesas de Botalón que nosotros solicitamos, en las mesas de Puerto Jordán, hay tachaduras, enmendaduras. Simplemente ellos decidieron no aceptar las reclamaciones interpuestas de nuestra parte, y nosotros somos respetuosos de eso, pero sí clarificarle a la gente que acá no hubo reconteo de votos, que acá no se abrieron las mesas, que acá no se contaron los E14, ni se han comparado los E10, ni los E11. Simplemente fue una decisión que se tomó en un momento determinado por unos delegados del Consejo Nacional Electoral, pero hacerle claridad a la gente que definitivamente aquí no hubo ni reconteo de votos ni apertura de mesas. Según el líder político, existe la opción de interponer la demanda de nulidad electoral en la ciudad de Bogotá. En el tema electoral ya digamos lo que el procedimiento frente al Consejo Nacional Electoral ya quedó ahí, pero hay una acción o un medio de control que es la acción de nulidad electoral, y estamos analizando con los abogados a ver cuáles son las posibilidades que van a haber para una posible demanda. En este momento nosotros no lo hemos decidido, nosotros tenemos un término y estamos analizando las cosas. Yo considero que ahí existen una cantidad de irregularidades que sería bueno, ¿no?, que el departamento de Arauca y el municipio de Tame la supieran, pero tenemos un término para decidir eso y nos vamos a tomar el tiempo que hay para decidir si se instaura o no se instaura la demanda de nulidad electoral. Por último, Manuel Pérez, segundo en la votación para la alcaldía de Tame, aceptó la curul del Consejo Municipal de esta localidad. Yo tengo 24 horas para aceptar la curul en el Consejo Municipal. Estamos analizando, en primera instancia creo que sí, que la vamos a aceptar, pero vamos a revisar la posibilidad jurídica de si prospera la acción de nulidad electoral, se podría aspirar nuevamente. Entonces estamos ahorita tenemos una reunión con los abogados y antes de mediodía pues estamos tomando decisiones. Ahora el grupo de abogados del líder político Manuel Pérez estudian la posibilidad de instaurar la demanda por nulidad electoral.